escogiste lo que el mundo rechazó y me hiciste una pieza de valor. Seremos su reflejo, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Y establecimos un principio importante que quiero utilizar en este día. Y esto es un principio basado sobre lo que comúnmente se llaman mecanismos de defensa. En la psicología o en la terapia, en la consejería, hablamos de tres categorías generales de mecanismos de defensa. Y esto es el aislamiento, la compensación y la autodisipación. El aislamiento, hermano, es cuando personas se aíslan o se quieren separar de cualquier cosa mala o podríamos decir, hablando bíblicamente, de culpabilidad. Cuando dijo, por ejemplo, Adán, la mujer que tú me diste. O cuando Eva dijo, el diablo me engañó. No queriendo tomar responsabilidad de sus acciones, pero como queriendo negar su condición, echándole la culpa a otro. Esto sigue siendo una condición no solamente humana, pero una condición presente. La segunda categoría de mecanismos de defensa es la compensación. Y esta es una categoría muy trágica y muy peligrosa. Porque hay personas que en lugar de confrontar su realidad, en lugar de confrontar sus problemas, mejor compensan con otras cosas. Y aquí es donde existe mucho el abuso del alcohol, el abuso de las drogas o el abuso de otras cosas que llevan al ser humano a las adicciones. Por no confrontar su realidad, mejor prefieren tapar, como quien dice, o intentar tapar su problema con una compensando con otras cosas. Una tercera área de los mecanismos de defensa son la autodisipación. Y digo yo que hoy en día nuestros hijos son muy buenos para esto. Bueno, a lo mejor también nosotros. La autodisipación es cuando decimos, eso no es tan serio. Eso no es tan malo como tú piensas. Regañamos a nuestros hijos, ¿a qué horas llegaste anoche? ¿Qué tiene que ver a qué horas llego? Bueno, mijito, no es que tenga que ver a qué horas llegas, es que si andas fuera tarde, te pueden ocurrir cosas. Andas en el peligro, puedes andar en lugares que no debes de estar. Y el hecho de checar a qué horas llegas es muy importante. Pareciera algo irrelevante, pero indica que posiblemente pueden estar haciendo otras cosas no buenas. Estas categorías generales, hermano, podríamos decir de psicología hasta cierto punto, nos permiten humanizar algunas de las acciones que vemos en la Biblia. Porque a veces vemos la palabra de Dios como algo completamente separado de nuestra realidad.
y en ninguna manera estamos tratando de redefinir lo que la Biblia dice, sino que esta rúbrica nos permite humanizar los eventos o las personas que vemos en la Biblia para poder entender que son iguales que nosotros. Y hoy quiero usar, hermano, el ejemplo del profeta Elías, un hombre que en la Biblia lo hemos visto y lo hemos estudiado siempre como un gran hombre de Dios. Y definitivamente Elías fue un gran hombre de Dios, hermano, sin duda, uno de los profetas por excelencia. De hecho, la Biblia usa a Elías y a Eliseo como símbolo del Señor Jesucristo. Y nos presenta, hermano, generalmente hablando, en tipos, nos presenta el arrebatamiento de Elías como ejemplo de la ascensión de Jesucristo y como ejemplo de cuando Cristo va a venir por nosotros y va a arrebatar su iglesia. Sea el nombre de Dios glorificado. Y cuando vemos este ejemplo en Elías, nos gozamos también, porque luego después de Elías vino Eliseo. Eran un par. Y en Eliseo vemos otra fenomenología, y esto es que en Eliseo, cuando Eliseo muere, la Biblia dice que sus huesos estaban tan empapados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios o de la unción de Dios, que en una ocasión aventaron un muerto sobre sus huesos y el muerto resucitó. Amén. Alguien diría, qué buenos huesos tenía el hermano. No eran los huesos de Eliseo, ni siquiera era el potencial poder que podría haber habido en el cuerpo de Eliseo. Lo que estaba sucediendo es que era un tipo, otra vez, un tipo de lo que iba a venir en el futuro. Elías representa el rapto, los que vivimos en Cristo y seremos arrebatados. Pero Eliseo representa los que están muertos en Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sea el nombre de Dios glorificado. Elías y Eliseo entonces componen, hermano, una tipología increíble de lo que Pablo nos enseña en Tesalonicenses del día de la venida del Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia. Esta increíble tipología, hermano, nos hace ver a estos hombres con unos ojos impresionantes, hermano. ¿Cómo podemos humanizar a un hombre como Elías, un hombre como Eliseo? La Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo vendrá en el espíritu de Elías. Aún Juan Bautista vino en el espíritu de Elías. Y estos dos hombres, Elías, Juan Bautista, representan, hermano, el tipo de ministerio por el cual viniera el Señor Jesucristo a cambiar nuestras familias. Porque dice que cuando Cristo venga predicando en el espíritu de Elías, Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Sea el nombre de Dios glorificado. Bueno, hermano, pero no quiero que veamos a Elías solamente como este gran hombre de Dios y cómo Dios lo usó poderosamente. Quiero que veamos este día a Elías como un ser humano que fue. Y en las historias de Elías que vemos a partir de Primera de Reyes capítulo 18 y entrando a Segunda de Reyes, hermano, vemos a un hombre muy humano. Y vemos a un gran hombre de Dios que tuvo sus momentos increíbles cuando hizo descender fuego del cielo. Vemos a un gran hombre de Dios que Dios le mandó que a cuchillo matara a los profetas de Baal que habían traído idolatría al pueblo de Dios. Pero a la misma vez vemos a un gran hombre de Dios que fue atemorizado de tal manera que aunque había matado a puño a más de 800 profetas, una mujer lo hace correr. Hay mujeres. Digo, perdón, hay mujeres malas en la Biblia. Primera de Reyes, el capítulo 19.
Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Si hubiera tenido Messenger o Facebook o email, se lo hubiera mandado. Pero le mandó un mensajero vivo y a todo color. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo que hiciste con mis profetas. ¿Qué dijo Elías? Te reprendo, Satanás. ¿Qué dijo Elías? A lo contrario, tú morirás igual que tus profetas. ¿Qué dijo Elías? Tú no me asustas, flaquita. Tú no me asustas con tu eyeliner y maquillaje. Y no se enoje, la Biblia dice que ella hacía eso. No, hermano, mire, Elías acababa de bajar del monte de Jehová. Elías acababa de bajar de una de las más impresionantes victorias que él tuvo en su vida. Acababa de hacer descender fuego del cielo. Acababa de derribar a los profetas falsos. Y aunque su condición espiritual estaba gigantesca, hermano, su condición física estaba, no sé si descuidada o simplemente ¡pum!, le cayó el gancho al hígado, hermano. Yo creo que Jezabel era familiar de Canelo, porque le manda este mensaje, hermano. Ahora yo no sé, quizá del más espiritual de nosotros, si oyera de la reina de la comarca, mañana para mañana, manito, te voy a matar. Dijo Elías, patitas para qué son. El verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba y ahí dejó a su criado. Ese mismo criado que acababa de ver la mano de una nube del tamaño de una mano. Ese mismo criado que acababa de atestiguar la gloria de Dios cuando descendió el agua después de no haber llovido. Ese mismo criado que conocía la gloria de Dios. Ahora Elías le dice, quédate aquí, manito. Esta prueba la voy a sufrir yo solo. Comenzamos a ver un lado de Elías, hermano, un poquito desconocido. Porque ahora estamos viendo, hermano, lo que mismo Cristo dijo cuando Él dijo en Mateo 26, a la verdad el Espíritu está presto, pero la carne está muy cara estos días, hermano. El Espíritu está presto, pero la carne está enferma. Y no podemos, hermano, a base de una victoria que tú hayas tenido en el realmo espiritual, no podemos a base de una unción o un derramamiento del Espíritu Santo que tú hayas tenido ayer, no puedes vivir en esa misma sombra. No puedes vivir en lo que pasó ayer. Necesitamos buscar a Dios diariamente. Amén. A veces queremos replicar, duplicar, rehacer las victorias del pasado. Gracias a Dios por lo que Dios nos dio ayer, pero Dios no ha menguado, su mano no se ha cortado. El Dios que se movió ayer se mueve hoy y se moverá mañana también, hermano.
Pero la realidad es de que no podemos vivir el día de hoy con la unción de ayer, no podemos vivir mañana con la unción de antier. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Oh Jehová, de mañana me presentaré a ti y oraré, hermano. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero la carne está enferma, hermano. Nada de lo que Elías había hecho lo hizo en la carne. Digo, la manifestación de matar a más de 800 profetas, Dios mío. Dios mío, imagínese, hermano, ha de haber sido un hombre fuerte. Yo creo que yo no pudiera ni matar un pollo esas, más de 800 a puño, hermano. Obviamente es la manifestación del mandato de Dios en su vida, fue en su cuerpo, hermano. Pero no era de Elías este milagro, no era de Elías hacer descender el fuego. Esto venía de Dios Todopoderoso, hermano. Y cuando llegamos a pensar que cualquier cosa que estamos haciendo, la estamos haciendo por nuestra fuerza, es cuando comenzamos a perder. Porque luego nos comenzamos a pensar, amén, comenzamos a pensar que estamos haciendo las cosas por nosotros mismos. Y nadie debe pensar más de sí mismo, más lo que es. Huyó y dejó su criado, se comenzó a aislar. Y aquí es donde comenzamos a ver esta fenomenología psicológica, este hombre muy humano que lo lleva casi, hermano, a una patología. Dice el verso 4 que Elías deseaba morirse. ¿Cómo que Elías? ¿Cómo, hermano? Bueno, todavía mi tía, la que está media Lucrecia, que ella se quiera morir, bueno, está bien, pero Elías. Sí, hermano, porque hay gente bien dramática. Ay, me voy a desmayar. No puedes decir me voy a desmayar, o te desmayas o no te desmayas. No puedes planear un desmayo. Hay alguien detrás de mí, me voy a desmayar. No, hermano. Hay gente que usa como mecanismo de defensa la fantasía, hermano, pero esto es patológico. Pero considere usted lo que dice la Biblia, y me encanta que la Biblia no deja nada afuera, sino que nos dice la verdad. Que este gran hombre de Dios, en un momento de gran poder y de gran gloria, ahora lo estamos viendo en un momento de gran humanidad. Pero pues no lo crea tan tonto. Dispense si esa palabra le ofende, espero que no le ofenda. Para nosotros es muy leve decir, no lo crea tan loco. Porque decía, prefiero morirme, mejor me muero. Quítame la vida. Ah, ¿verdad? Bueno, ya no dijo me la voy a quitar, no, no, quítame la vida. No obstante, no deja de ser una forma de proyectarle a Dios la condición que él está sintiendo. Pero considere usted, hermano, lo que a veces nos pasa a nosotros cuando estamos pasando por problemas morales, problemas, no sé, de cualquier tipo de problema. ¿Qué hacemos? Nos aislamos, nos separamos, no nos queremos juntar con ciertas personas, no tenemos ganas de ver a ciertos. Digo, hay gente que a lo mejor nunca queremos ver, pero hay gente que es que de repente como que ya no los queremos ver, nos aislamos, nos separamos. Cuidado, hermano, cuidado. Elías aquí comienza a demostrar una capacidad increíble de una depresión clínica. Dice la Biblia, y hay que ver bien las palabras que la Biblia usa siempre, dice que echándose debajo de un árbol. O sea, usted se acordará, ¿no?, cuando anda así, oh, ay, ya no puedo, y va y se avienta a la cama. ¿Por qué no se avienta al suelo, hermana? ¿Verdad? O se avienta el sofá, busca el lugar más suavecito del sofá. Ay, ya no puedo, viejo. ¡Pum! Se avienta el sofá. Pues en este caso, el pobre de Elías, dice el verso 5 que no, bueno, no tenía sofá donde aventarse, se aventó debajo de un árbol. Y dice echándose. No dice sentándose, dice echándose debajo. Y luego dice que se durmió. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en situación depresiva que mejor quieren estar dormidos. Porque dormidos no tienen que pensar en su situación. Dormidos no tienen que pensar en lo que están pasando o los problemas que están transcurriendo.
mejor duermen. Clásicos ejemplos de depresión: cuando alguien huye, cuando alguien está aislado, cuando alguien dice, cuando verbalizan ideación de suicidio y dicen: yo mejor prefiero morirme. Y no hay que tomar esas cosas, no hay que tomarlas en juego, hay que tomarlas muy en serio. Cuando alguien dice algo así, necesitan apoyo, necesitan ayuda, necesita que las personas que lo rodean o la rodean constantemente estén alrededor de ellos, porque ya el enemigo les ha puesto ese pensamiento. Pudiéramos decir que psicológicamente ya hay una condición de una depresión, ya hay una condición patológica, pero espiritualmente el diablo se aprovecha de este tipo de personas, o el diablo se aprovecha de estas condiciones para causar que personas se sientan así, luego cometan pecado o cometan algún error muy agraviante. Por lo que tenemos que tener cuidado cuando vemos esta fenomenología en personas, tanto psicológicamente como espiritualmente, tenemos que tener cuidado. Elías, un gran hombre de Dios, está ahora experimentando una gran depresión. Gloria a Dios, porque Dios nunca nos deja. Hermanos, si tú estás pasando por cualquier cosa que tú pases, todos reaccionamos diferente a situaciones. Hay personas que son depresivas, hay personas que son reactivas, hay personas que, cuidado, porque te matan. Pero cualquiera que sea su reacción, quiero decirte algo: ten cuidado de lo que haces en la carne, ten cuidado de lo que dices en la carne, ten cuidado, porque la vida y la muerte está en el poder de tu lengua. Ten cuidado de refrenar tu lengua, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado el dominio propio. Dios nos ha dado la capacidad para ser movidos por el Espíritu Santo y no ser controlados por nuestras emociones humanas o psíquicas. Le dice Dios a Elías primero: come, come. Que Dios me dijera a mí: come, hijo mío. Sería el más obediente de todos los siervos de Dios. Es más, yo creo que voy a tomar este verso como un verso lema. Cuando me siento triste, come. No sé, la taquería del sol, aunque sea, hermanos, o el corral dorado, el golden corral, corral en español, perdón. Sí, porque la gente que está así no quiere comer. Ahora, Dios le dice a Elías que coma por dos razones: número uno, porque no quería comer; número dos, porque Dios tenía un plan y un propósito para su vida. El Señor le dice: come, como una ocasión para decirle: ya salte de esa situación, no quiero que estés depresivo, levántate y come. Y Dios lo manda a un lugar seguro. Dios lo manda a un lugar de seguridad. Cuando estés en peligro, cuando estés en problemas, hermano, hermana, Dios te pone en un lugar de seguridad. Dios manda a sus ángeles que acampen alrededor de ti y te defiendan de cualquier enemigo, hermano. Dios no promete sacarte de todos tus problemas, pero promete siempre estar contigo. Dios no promete sacarte de todas las circunstancias, pero promete siempre estar contigo. Sea el nombre de Dios glorificado, hermano. Los jóvenes hebreos en el fuego, hermano, entendieron este principio absolutamente, porque Dios no los libró del fuego, pero Dios los acompañó en medio del fuego, hermano. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu problema, quiero que sepas que Dios está con nosotros. Mi Padre y yo, dijo el Señor Jesucristo, Juan 14 al capítulo 16, mi Padre y yo vamos a mandarles otro Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del tiempo.
Mientras Cristo no regrese, el Espíritu Santo está a nuestro lado como un ayudador, como un paracleto, para que tu pie no tropiece en piedra. Por más mal que tú te sientas, quiero decirte, hermano, por más mal que tú te sientas, quiero decirte, hermana, Dios está contigo. Amén. Cuando Elías se desconectó de su llamado, cuando Elías se desconectó de la unción de Dios, cuando Elías se desconectó de la presencia de Dios en su vida, Dios le da fuerza, pero no solamente fuerza física, pero también le da fuerza espiritual, porque le pide un ayuno de 40 días. El ayuno de 40 días no es para nosotros los humildes siervos de Dios. Es para los profetas. Este ayuno se llama ayuno de profetas porque es un ayuno que solamente Dios manda y solamente se hacen cuando Dios los manda. No se crea usted tan espiritual y diga, yo voy a ayunar 40 días, aleluya. Se va a morir como César Chávez, hermano. No ande ayunando lo que no pueda, porque este es ayuno de profetas. Pero me interesa, hermano, me impresiona cómo Dios reconecta a Elías a su llamado, haciéndolo pasar por este ayuno. Después de esta lucha interna tan fuerte que él estaba teniendo, Dios le dice, ok, Elías, necesitas reconectarte a tu propósito. Necesitas reconectarte a tu vocación. Este mismo patrón de 40 días fue lo que el Señor Jesucristo hizo también cuando Él inició su ministerio. Y usted recordará que cuando Cristo inicia su ministerio y en la fuerza de 40 días el diablo vino a tentarlo y el diablo salió avergonzado, porque a Cristo solamente se le va a adorar y con la palabra, con los dichos de su boca, con los preceptos de Dios, Cristo destruyó a Satanás, hermano, con el poder de la palabra. ¿Por qué es que Cristo pudo hacer esto? Por la fuerza del ayuno. En la fuerza del ayuno, cuando Él se conectó con su Padre Celestial para poder efectuar su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Es el mismo principio que Dios provoca en Elías cuando le pide este ayuno. Porque él quería que se reconectara a su propósito en Dios. Hermano, cuando el enemigo venga a engañarte, cuando el enemigo venga a tratarte como un humano cualquiera, cuando el enemigo venga a traerte depresión, a traerte adicción, a traerte cualquier cosa, es importante que tú le digas al enemigo, yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora soy nuevo en el Señor Jesucristo. Yo vivo no solamente en la carne, pero vivo en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Diablo mentiroso, yo no soy un simple humano, yo no soy carne y hueso. Hay un espíritu que vive dentro de mí, que me ha vivificado. He nacido de nuevo, soy redimido por la sangre del Cordero. Aleluya. Dios hizo que Elías se reconectara a su vocación, a su llamado. Cuando el enemigo venga contra ti, hermano, reconéctate a tu vocación, reconéctate a tu llamado. Levántate en el nombre del Señor, come en el nombre del Señor y sabe en tu mente y en tu corazón que Dios está contigo, que el que está te está rodeado de su presencia, de una gran nube de testigos que da testimonio que todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Hermano, hermana, amigo, amiga, no vas a vencer estos problemas psicológicos si no te conectas a Dios en lo espiritual. Necesitas conectarte a Dios en lo espiritual, por lo cual la Biblia dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Uno de mis títulos profesionales, para la gloria del Señor lo digo, es en psicología.
Tengo una maestría en educación psicológica. Y cuando tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en consejería, me sentía yo tan frustrado porque oía los problemas de la gente y oía la condición, las condiciones de la gente, y no nos daban permiso de hablar acerca del poder de Dios. No daban permiso de decirle a la gente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pobre psicología, la pobre consejería secular, todo lo que pueden hacer es: you can do it. Tú puedes, tú tienes la habilidad. No, por eso están enfermos, por eso están como están, y es que me desesperan. Y me daban ganas, hermano, no puedo decirle cuántas veces traía ganas de decir: déjeme orar por usted, en nombre de Cristo va a salir. O sea, porque uno sabe dónde está la solución. Al último terminé diciéndoles a los del programa: ¿saben qué? Yo voy a ser consejero pastoral. Porque sin Cristo, esto no tiene solución. Una persona que está enferma no se puede sanar solo. Y muchos que niegan a Dios, muchos que niegan la existencia de Dios, sufren porque no quieren aceptar que sin Cristo nada podemos hacer. No quieren aceptar que mientras no te injertes a la viña, no vas a tener vida. Él es nuestro creador, y de la única manera que vamos a llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón es cuando nos reconectamos con nuestro creador. Amén. Mira, hermano, estas cosas de características o de carácter psíquico, psicológico, como usted quiera, trabajan en ciclos, a veces en ciclos viciosos. Porque hay personas que parece que ya se mejoraron y de repente vuelven otra vez a dar una caída. Lo mismo sucede en los ciclos de la adicción. Personas que por un tiempo están, dicen ellos, limpios, y luego de repente vuelven a caer otra vez a la adicción. Estas cosas son normales, ¿por qué? Porque somos seres humanos, porque somos imperfectos, y aun cuando hemos encontrado un espacio para creerle a Dios, para que Dios se mueva entre nosotros, para poder salir adelante, de repente la carne otra vez crece, el espíritu mengua y vuelve la persona a caer en este tipo de depresiones. Después de que Dios le habla a Elías la primera vez y le dice: levántate, come, reconéctate con tu llamado, vuelve otra vez Elías a caer en este ciclo de depresivo. El verso 10, capítulo 19, el verso 10, dice Elías como igual con proyectando su condición, dice: tengo celo por Dios y tengo celo por el pueblo. No, Elías, lo que tenías era miedo que te ande buscando la chaparra. Pero Elías no quería confrontar su realidad, y no sé, a lo mejor en su negación no quería ver la realidad de lo que él estaba viendo. Pero considere usted, hermano, estas palabras del profeta Elías: tengo celo por ti, Dios. ¿Cómo que celo por mí, Dios? Me imagino que como que Dios quería decirle: tú no tienes que sentírselo por mí. Yo me encargo de mí, tú haz tú. Yo hago mí, tú haz tú, Elías. Tengo celo de ti, Dios, y tengo celo por el pueblo de Israel. Anda, Elías, eres tú, hombre. No estés ahí proyectando tu condición a Dios, proyectando tu condición a la gente. Y cuidado, hermano, porque yo he sido pastor, he estado en la iglesia más de 1,000 años. Comencé a predicar el día 29 de mayo de 1971 en una carpa ahí en la 77 y Canal. Era un niño, el niño predicador. Flaquito estaba yo, hermano. Yo no sé qué pasó. Ya llevan más de 50 años predicando el evangelio. Y digo esto, hermano, con temor y con temblor, porque uno, como ministro de Jesucristo, uno a veces también quiere culpar a Dios o culpar a la gente por lo que uno está viviendo.
yo también me tengo que ver en este espejo, porque yo no soy nadie, con nadie absolutamente comparado a Elías. Y si esto le pasa a un Elías, hermano, pues imagínese, hermano, cómo andamos nosotros o ustedes. Solo yo he quedado. Ay, qué dramático, ¿verdad? Solo yo he quedado. Aún ese día cuando mató los profetas, la gente le ayudó. Los montoneros, usted sabe que siempre no, como el pueblo vio la gloria de Dios y supieron que Dios estaba ahí. Y el mismo pueblo, acuérdese que este es el pueblo de Israel. Entonces, Acab es el rey de Israel. Jezabel es la esposa del rey de Israel. No estamos hablando de filisteos, estamos hablando del pueblo de Dios. Ellos llevaron al pueblo de Dios a la idolatría. Por eso Elías tenía todo el derecho para decir: ¿por qué están permitiendo la idolatría en el pueblo de Dios? Cuando Elías, cuando baja el fuego del cielo, la gente dice: wow, pues hay que obedecer a Dios. Y la gente le ayudó a Elías a matar a los profetas. Pero aún así, hermano, tú no miras a los que están alrededor de ti. Tú no miras a los que están contigo. Cuando estás en esta condición, cuando estás cerrado y aferrado en tu malestar, pues nada, nada se ve bien. Solo yo he quedado. Han matado a los profetas. Se va a enojar Elías conmigo cuando lo vea en el cielo, porque Elías está vivo, ¿eh? Digo, no sé si esté viendo la transmisión de Cristo Viene, pero le van a platicar de seguro que lo estaba remedando. Note usted, hermano, mire lo que Elías está diciendo, que si no vemos esto con ojos humanos, no hay otra explicación para lo que Elías está diciendo. Lo bueno es de que el Espíritu Santo nos está revelando la condición de este hombre de Dios, para que sepamos que así como Elías, tú y yo tenemos que cuidarnos, hermano. Tenga cuidado, hermano, camine con sabiduría. Ahora, ya por fin le pegó al clavo y me buscan para matarme. Ay, chiquito, ahí hubieras comenzado. No tenías que ser tan dramático. Me da celo por ti, Dios. Me da celo por el pueblo de Israel. Ya no hay ningún profeta. Ay, me quieren matar. Ese es el Juasumara. Pero aún esto, era una condición que Dios no quiere para nosotros, hermano. Aún esa expresión estaba contraria a la voluntad de Dios. Esa expresión es contraria a la relación que nosotros tenemos con Dios. Porque le vuelvo a decir, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Dice otra versión, espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio, hermano. Para que si el temor viene contra mí, yo pueda echar fuera ese temor, yo pueda reprender ese temor. Para que si la depresión viene contra mí, yo pueda reprender esa depresión, yo pueda orar para ser sano de esa depresión, hermano. Ah, hermano, pero si tú sigues entreteniendo esta condición, nadie, ya todos se murieron, nadie, ay, Israel, te vas a ir al infierno. Ay, Dios, celo por Dios, nada que Dios ni Israel, ni que tú tienes miedo. Pero este miedo no es de Dios. En ningún momento quiere Dios que tengamos miedo. Usted tiene hijos, tenemos hijos, usted tiene nietos. ¿Usted quiere que sus hijos tengan miedo? ¿Qué dicen los niños? Mami, I'm afraid, tengo miedo. Y pum, van y se suben a la cama. Ay, huerto. Bueno, hombre, ahí déjalo. Y ya cuando se duerma, viejo, llévatelo para allá. Pero usted quiere mitigar su temor, porque si tienen miedo, usted los protege, usted los abraza, o por lo menos le dice: no sea miedoso, no sea vieja. A los niños. A las niñas les decimos: ay, mi bebita, venga, mi bebita, por yo la cuido, mi bebita.
Pero a los niños, levántese. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Elías, andas mal, manito. Andas mal. Estás dejando que el temor venga a controlar tu situación, tu psicología, tu psicosis, más bien dicho, perdón. Ah, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí, hermano? Mire, no se sienta mal si se da una caída, porque Dios es un Dios de los caídos. Amén. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios nos ayuda y nos levanta, y luego de repente damos otra caída. No se preocupe, hermano, Dios es grande y misericordioso y nos vuelve a levantar. Dios es un Dios que nos vuelve a levantar. Dios va a hacer camino, Dios va a hacer camino, Dios va a hacer camino. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios le dice después, en la segunda ocasión: salte, salte, levántate, muévete, báñate. Lave esas sábanas, Dios mío, huelen antier. Levántate, muévete, agiliza, ponte a hacer un poquito de ejercicio, ponte aunque sea en el caminador. Vámonos, aunque sea al Walmart. Y le dice el Señor a Elías: salte, levántate, incorpórate y ponte delante de Dios. Ponte delante de Dios, ponte delante de Dios, hermano. Iglesia, Cristo viene. Ponte delante de tu Dios, ponte delante de tu Dios, porque mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, mi Dios es todo poder. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo se llamaba el huracán que nos pegó aquí? Harvey. Se levanta un Harvey. ¡Pum! Un viento. Dios levanta a Elías y dice: levántate. Se levanta, se lava la cara, se lava los dientes. No es cierto, no se lavaban los dientes todavía. Se pone delante de Dios. A ver, ahí te voy, Elías. Te voy a hablar, Elías. Levántate, profeta, que te voy a hablar. Levántate, hijo mío, que te voy a hablar. Y de repente viene un viento, viene un Harvey, y comienza a golpear. Y Elías dice: de seguro en este viento va a estar Dios, de seguro en este torbellino va a estar Dios, de seguro Dios me va a hablar con este huracán. Nada. Dios no estaba ahí. What? Dijo Elías en inglés. ¿Sabía inglés? Dios, es broma, ¿eh? Dios no estaba en el viento. No, hermano. Hermano, hermana, aquí viene la lección más poderosa para el profeta Elías. Dios no te va a hablar otra vez como te habló ayer. Dios no te va a mover como te movió ayer. Dios te va a hacer lo que Él quiere. Dios va a hacer camino como Él quiere, de la manera que Él quiere, en el tiempo que Él quiera. Y luego comienza a temblar como en California. Yo era pastor en California, hermano. Un domingo tuvimos que cancelar porque se vino un gran temblor. Dije: no, se nos cae la iglesia encima. Gracias a Dios que no pasó nada. Pero comenzó a temblar la tierra. Y Elías comenzó a surfear sobre la tierra, temblando. Dijo: de seguro en este terremoto me va a hablar Dios, porque mi condición es pésima, mi condición es terrible. De seguro en este terremoto va a venir la mano de Jehová y me va a hablar y me va a decir con una borronca: Elías, soy yo. Pero Dios no estaba en el terremoto. Ay, Elías. A lo mejor le daban ganas de volverse otra vez a la cueva. Es interesante, es interesantísimo que todos estos elementos Dios los usa. Dios usa el viento, hermano, en muchas ocasiones. Dios usa terremotos. Cuando cayeron los muros de Jericó, Dios usa fuego.
fuego. El mismo Elías había experimentado el fuego. Ya nos estamos acercando a lo que Dios quería enseñarle a Elías. Elías, cuando viene el fuego, de seguro Elías dice: este fuego yo lo conozco, esta umbre yo la conozco. Nada, hermano, Dios no estaba en el fuego tampoco. Y luego al final, usted sabe la historia, viene un silbo apacible. Pss, 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 pss. Con música de piano, así como el hermano yo. Tengo que preguntarle qué fue lo que oyó, porque yo no tengo ni idea. Pudiéramos decir que fue como un... Dios no se va a mover como tú quieres. Él se va a mover como Él quiere. I'm sorry, acabo de ver el reloj. Ya voy a terminar. Levántate, Elías. Dios le reconfirma su llamado, le enseña una nueva cara de su revelación, unge un nuevo rey, y ese nuevo rey va a matar a Acab. No tengas miedo de tus enemigos, Dios se va a encargar de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Ve y unge otro profeta. Ve y unge otro profeta para que no digas... Espéreme, no palmeen porque se me acaba el tiempo. Ve y unge otro profeta para que no digas que estás solo. Ay, I'm by myself. Que no. Ve y búscate un Eliseo. Ah, y sabes que Elías, he guardado 7,000 hombres que no se han hincado a Baal. He guardado 7,000 hombres que no se han hincado a ningún Dios falso. 7,000 hombres de Israel que están listos para dar gloria y honra a Dios. No estás solo, Elías. Ah, y esa flaca, se la van a comer los perros. Esa Jezabel. No, eso es lo que menos debemos de tener miedo, porque esos espíritus malignos, esos espíritus del diablo, esas voces que salen del infierno, eso es lo más fácil, porque eso Cristo ya lo venció. Eso Cristo ya lo venció, hermano. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, porque Cristo clavó en la cruz, hermano. Clavó, exhibió a Satanás. El diablo no tiene poder. En el nombre de Jesucristo echaremos fuera todo demonio. Sea el nombre de Dios glorificado. Ore conmigo, hermano. Ya ni reloj me pusieron ahí, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor. Usted que nos está viendo por las redes sociales, no tengas temor, levántate en el nombre del Señor y sabe que Dios es más grande que tu situación. Dios es más grande que tu problema. Cualquier situación psicológica, depresión, adicción que venga contra usted, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Levanta tus manos conmigo al cielo, hermano. Gracias te damos, Señor, a esta hora, porque tú eres Dios todopoderoso. Señor, todos nosotros sufrimos, todos nosotros pasamos por días malos, por ratos malos, pasamos por enfermedades. A veces son enfermedades físicas, a veces son enfermedades psicológicas, pero de igual manera Cristo murió en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y hoy te damos gracias, Señor, porque podemos ver un profeta humano. Podemos ver un profeta que pasa con pruebas y con tribulaciones igual que nosotros. El altar está abierto si usted quiere pasar, hermano. Señor, venimos delante de ti para darte gracias, porque tú eres mayor, tú eres más poderoso, tú eres más poderoso que toda enfermedad.
Y hoy declaramos libertad en el Señor Jesucristo. Hoy declaramos, Señor, que hay poder en Cristo. Si alguien está pasando por depresión, si alguien está pasando por un problema psicológico, yo te digo en el nombre del Señor, reconéctate con tu Dios, reconéctate con tu llamado, y quiero que sepas que Dios está contigo. Mayor es el que está con nosotros que el que esté en el mundo. Y de la misma manera que el Señor te sana de tus enfermedades físicas, Él te puede sanar también de enfermedades psicológicas. De la misma manera que Él ha sanado tu cuerpo en muchas ocasiones a través de tu vida, a través de nuestra vida, de la misma manera puede sanar nuestras condiciones emocionales, psicológicas, espirituales. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Señor, muchas veces estamos como Elías, con altibajas, y en ocasiones, Señor, no hallamos la salida, y como Elías nos sentimos aislados, como Elías nos sentimos solos, como Elías nos sentimos que nadie nos comprende. Pero como Elías, Señor, hoy te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú estás con nosotros. Tú, Señor, nos levantas, tú nos levantas y tú nos sacas adelante, reconectándonos a nuestro propósito, reconectándonos al Espíritu Santo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Señor, ven a sanar mi cuerpo, ven a sanar mi mente, ven a sanar mi cuerpo, ven a sanar mi mente. Señor, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levanta tus manos al cielo conmigo, hermano. Yes, Jesus. Gracias, Cristo. Yes, Lord. Gracias, Cristo. Yes, Jesus. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levanta tus manos. Cristo que te salva es el Cristo que te sana. Ese Cristo que te sana, sana tu espíritu, sana tu alma, sana tu cuerpo. Por lo que la Biblia dice, que prospere tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, porque Cristo viene a cambiar toda tu vida. Él viene a cambiar todo tu ser. Créele al Señor, créele a su poder, y cree que Él te levanta, que Él te levanta poderosamente. Aleluya. Levantemos nuestras manos en señal. Aleluya. Yo te alabo, Señor. Gracias, Cristo. Al único y suficiente Salvador. Y suficiente sanador. Sea gloria, sea honra a su nombre. Aleluya. Él te salva, Él te sana, Él te bautiza, Él viene otra vez. Él es tu esperanza gloriosa. Aleluya. Thank you, Jesus, for healing me. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por sanarme. Aleluya, aleluya.
Sanidad en el nombre de Jesucristo. El que esté enfermo de su cuerpo, el que esté enfermo de su mente, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Diga conmigo: soy sano en el nombre de Jesucristo. Soy sano. Yo me levanto, dígalo conmigo, yo me levanto y yo me conecto a mi Dios. Aleluya. Dios es más grande, hermano, que todo problema. Dios es más grande que toda circunstancia. Busca a tu Dios, conéctate con tu llamado y sabe que Dios está contigo. Venga lo que venga, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor.